jueves de la tercera semana de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 6, del versículo 44 al 51. En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré el último día. Está escrito en los profetas: serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha lo que dice el Padre y aprende, viene a mí. No es que nadie haya visto al Padre, a no ser el que procede de Dios, ese ha visto al Padre. Se los aseguro, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron en el desierto el maná y murieron. Ese es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El discurso de Jesús en la sinagoga de Cafarnaún sigue adelante, progresando hacia su plenitud. La idea principal sigue siendo también hoy la de la fe en Jesús como condición para la vida. La frase que la resume mejor es en el versículo 47, que dice: yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Ahora bien, a los verbos que encontrábamos ayer, ver, venir y creer, hoy se añade uno nuevo. Nadie puede venir a mí, dice Jesús, si no lo atrae el Padre que me ha enviado. La fe es un don de Dios al que se responde con la decisión personal. Dentro de este discurso sobre la fe en Jesús hay una objeción de los oyentes que no se lee en la selección de la misa, pero que refleja bien cuál era la intención de Jesús. Murmuraban y se preguntaban: ¿cómo puede decir que Él ha bajado del cielo? Lo que escandalizaba a muchos era que Jesús, cuyo origen y padres querían conocer, se presentara como el enviado de Dios y que hubieran que creer en Él para tener vida. Al final de la lectura de hoy parece que cambia el discurso. Ha empezado a sonar el verbo comer. La frase que repite es: yo soy el pan vivo. Tiene ahora otro desarrollo. El pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Donde Jesús entregó su carne para la vida del mundo fue sobre todo en la cruz. Pero las palabras que siguen y que leeremos mañana apuntan claramente a la Eucaristía, donde celebramos y participamos sacramentalmente en su entrega en la cruz. Nosotros, cuando celebramos la Eucaristía, escuchamos y aceptamos la palabra y participando del cuerpo y la sangre de Cristo, creemos, vemos y creemos en Él. La fe que tenemos es un don de Dios, es Él quien nos atrae. Tenemos motivos para alegrarnos y sentir que estamos en el camino de la vida, que ya tenemos vida en nosotros, porque nos la comunica el mismo Jesús con su palabra y con su Eucaristía. La vida que consiguió para nosotros cuando entregó su carne en la cruz por la salvación de todos, y de la que quiso que en la Eucaristía pudiéramos participar al celebrar el memorial de la cruz. Creemos en Jesús y le recibimos sacramentalmente. Preguntémonos, ¿nos está ayudando esto a vivir la jornada más alegre, más fuerte, más llena de vida? Porque la finalidad de todo es vivir con Él, como Él y en unión con Él. Que el Señor los bendiga.
bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.